miércoles y jueves va a haber comida en el edificio nuevo a la 1 de la tarde. ¿Quién quiere? ¿No quieren comer? ¿Ya vieron? ¿Quién quiere? All right. Pero es diseñado para que ustedes vengan y se traigan un par de invitados. O sea, el chiste es ese. El chiste es de hacer el negocio fácil para cada uno de nosotros. El dueño de esta empresa considera que nosotros hacemos mucho esfuerzo para estar aquí, ¿verdad que sí? Muchos de ustedes vienen del Valle de San Fernando. ¿Quién viene de aquí del Valle de San Fernando? Levante su mano. Wow, fuerte aplauso a los del Valle de San Fernando, porque eso está lejos. ¿Algunos de ustedes vienen de Pandel? ¿Quién vino de Pandel? Levante su mano. De Lancaster. Fuerte aplauso a los de Pandel y Lancaster. Pero algunos de ustedes vienen desde Tulare y Bakersfield y más lejos. Levante su mano. Fuerte aplauso a los de Tulare y Bakersfield. Además de eso, hay gente que vive, por ejemplo, en Torrance, South Bay Area. ¿Quién viene de por allá? Fuerte aplauso para ellos también. Eso es lejos. Eso es como 1 hora de aquí. Ahora, ¿quién viene desde el área de San Diego? Por ahí abajo. ¿No ha llegado todavía los de San Diego? A ver, ¿quién viene de más lejos o de lejos todavía? Levante su mano. Ya dijimos Pandel. Sí, señor. No mientas. No, él viene de Texas. Fuerte aplauso de Texas. Está de visita, por eso le digo eso. Gran amigo nuestro, voy a platicar con ustedes un poquito. Desde Texas, imagínense ustedes venir desde lejos, como Texas, Pandel, Lancaster. Nuestra empresa está enfocada en lo que es la salud y bienestar. Y de repente hay personas que andan muy mal de la diabetes, ¿verdad que sí? Alta presión, muchos problemas severos, o sea, problemas físicos. Si una persona no come durante el día, su condición se puede empeorar. Entonces nosotros consideramos eso, y como es verdad, necesitamos hacer algo sobre el aspecto, especialmente si se trata de usted distribuidor o de alguien que usted trae y lo quiere venir a traerlo para acá para que conozca. So, todos los días a partir de la semana que viene, lunes, martes, miércoles y jueves, es diseñado para que usted traiga a su gente, los traiga para acá primero si quiere. Aquí estaremos dando presentación todos los días a partir de lunes a las 10:30 a.m. para terminar como eso de las 11:30, 12:00. Y después es diseñado eso para que usted firme la persona, le haga su solicitud, lo lleva allá atrás, hace que se inscribe, lo trae para acá, recoge su producto y luego lo lleva para allá antes de la 1 para que le den el tour de toda la empresa. El tour está precioso, es un tour de toda la compañía, y luego después de eso bajan abajo al salón social para la comida. ¿Qué les parece? Todos los días, todos los días. Jamás he visto una empresa que se preocupe de esa forma de sus distribuidores. Yo no lo he visto, les digo. Ahora, hemos creado una vez más nosotros una costumbre muy bonita. Y les digo porque yo amo mucho a mi gente y la verdad es que me esmero por ellos. Quiero hacer todo lo posible por ellos. Y aproximadamente hace 2 meses empezamos a hacer estas reuniones y empezamos a darle de comer a todas las personas que vinieron los días sábados. ¿Cuántos de ustedes han ido conmigo a comer los sábados? Levanten su mano. ¿Verdad que se come rico? No, hombre, se come sabrosísimo. Y es bíblico. Jesús les daba pescado a todo el mundo. Y si no había, pues rezaba y aparecían un montón. Y la verdad es que nuestra gente se merece también cuidado en ese aspecto. En los sábados estábamos llevando a todo el mundo a comer a restaurantes por aquí cerca. Pero escriban esto, por favor, los de casa. Los que están allá escuchándome también escríbanlo. A partir, José. This is the one I want you to hear. A partir de la semana que viene, todos los sábados, al terminar nuestro entrenamiento, en la parte de atrás, en el parking, van a hacer barbecue. Todo el año. Every Saturday. So ya no hay necesidad de ir a los restaurantes. Podemos ahora comer aquí. Hay una troca que se contrató. Este señor hace carne asada y todo tipo de cosas asadas. Y en su troca, él sirve arroz y otras cosas, pollo, frijol. No sé qué es, pero sirve de todo. Y lo van a tener aquí atrasito, empezando la semana que viene. Y va a estar aquí al terminar todo nuestro show que hagamos aquí. Como termina como a las 2 de la tarde, ¿verdad? 2:30, 3:00. Y la gente puede ir allá afuera, agarrar un bocado de comida, traer a sus invitados para que hagan aquí sus órdenes y luego recojan aquí las órdenes y después vayan al otro edificio a ver el edificio y regresen para acá y sigan comiendo. ¿Qué les parece esa información? ¿Verdad que está bueno eso? Absolutamente gratis. La verdad es que
Nuestra empresa está enfocado en lo que digo, en la salud, y es parte de lo que es el cuidar del ser humano, ¿no? Cuidarle la salud para que no estén aquí todo el día sin comer, porque les puede causar daño, y eso es bueno. Ahora, también quiero informarles de que ya llegó los capuchinos. ¿Cuántos de ustedes ya probaron el capuchino caramelo? ¿Todavía no? ¿No ha tocado? ¿Ya lo probaron? ¿Está rico? Rico. ¿Qué tal el hazelnut? El hazelnut, la avellana, ¿le gustó? Ya llegaron los tres. Nomás que aquí atrás tienen ahorita el vainilla. El vainilla tienen que todavía etiquetarlo y ponerle en la computadora para que la gente lo pueda comprar. Se acaba de terminar el chocolate. Como empezamos con chocolate primero, hace como un mes y medio, empezamos a vender puro chocolate porque nomás había chocolate y latte y el negro, entonces se ha agotado rápido el chocolate. El chocolate es fabuloso para los niños, ayuda mucho que las neuronas del cerebro le disparen rápidamente, se relajan bastantísimo, se hacen más calmados, muy sabroso ese chocolate. Nuestro chocolate es hecho con cacao real, el cacao es de Perú. ¿Algún peruano por aquí? Uno, dos, muchos peruanos. Fuerte aplauso a los de Perú, por favor, por su cacao. En Perú hay muchos granjeros que cultivan allá la coca. En mi país también, yo soy del Ecuador. Y la coca, la charchan, así se dice. Se lo ponen aquí atrás de la boca y mastican todo el día. La hoja. El cultivo de la hoja de la coca allá es natural. Lo hemos hecho por miles de años. Mi país también, el Ecuador, tiene mucha gente que compra la coca y la mastica. Lo que pasa es que ya han creado la industria que es nociva, lo cual es hacer la cocaína, ¿verdad? Pero ese negocio es muy peligroso. Son los granjeros de Perú que cultivaban antes la coca. Nuestra empresa Ganolife los ha contratado a ellos a que cultiven ahora el cacao. Y el cacao sale súper delicioso del sur de América. Entonces, estos granjeros nos dieron el testimonio y contaron de que muchas veces tenían que mandar a sus hijos y a sus hijas a que entreguen el producto. Y dijo un señor, de repente regresaban violado y me mataron a un muchacho. Dice, pero tenemos que lidiar con esa gente. Dice, ahora gracias a Ganolife podemos hacer el cacao y no tener que sufrir esos problemas. Y con ustedes nos pagan bien y la gente de nuestra familia está completamente sana y salva. Y eso es bien bonito. La compañía está, cada vez que ustedes toman una taza de chocolate o de moca, están ayudando a contratar a otro granjero allá en el área de Perú. Fuerte aplauso a Garexel por eso, por favor. Otro anuncio que quería darles, que es muy importante, es lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes nunca han estado en la industria de mercadeo en red en el pasado? Levanten su mano. Ok, es un buen número de personas. Saben, yo me metí en esta compañía por dos razones. La primera, porque le funcionó el producto a mi mamá. O sea, el Ganoderma funciona increíblemente. Y me metí en esa industria yo, cuando yo recién comencé en esa industria, porque la verdad es que amo mucho ayudar a las personas, a toda la gente. Ahora, aquí en nuestra compañía ayudamos en dos cosas. Una, a que la gente se haga más saludable, y otra, a que la gente gane dinero. Eso es todo lo que hacemos. Dos cosas. Ayudamos a que gente se haga más saludable y ayudamos a que gente gane más dinero. Por esa razón me metí también aquí. Y qué interesante que cuando yo comencé en esta industria en el año 1994, no sabía nada de esta industria, pero me lo sabía todo. ¿Sí saben lo que quiero decir? O sea, no sabía nada de multinivel, pero me lo sabía todo. Yo llegué a esa reunión, me acuerdo que estaba sentado en la parte de atrás con los brazos cruzados así y la cara fuchi. El hombre hablaba y hablaba y hablaba y yo ahí bien escéptico. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se lo sabe todo? Levanten su mano, ¿verdad? En veces el que duerme al lado nuestro se lo sabe todo, hasta cae mal. ¿Y saben qué? Yo era uno de esos, pero me di cuenta el día que empecé a estudiar esta industria que yo no sabía nada. ¿Por qué? Porque las cosas que enseñaban ese día fueron bien atractivas y cada día más y más iba yo aprendiendo cosas muy prácticas que iban a ayudar a gente. El hombre que me entrenó en esa industria me dijo, David, ayuda a toda la gente. Y luego me dijo un americano en inglés, me dice, David, if you help enough people, you can't help but make money. Estaba bien bravo conmigo. Y lo miré yo, me dice, sí, siéntate, cállate la boca, pon atención, no digas nada, toma notas. Cuando te toque, te paro y tú hablas. Graduó a la universidad y me lo creía que lo sabía todo. Yo dije, ok, me callé y empecé a tomar notas. Ese fue el día definitivo para mí. Porque yo dije, si este hombre gana, en ese tiempo ganaba como $40,000 al mes. Yo nomás ganaba como unos $2,000 al mes. En ese tiempo recién empezaba mi vida. Y dije, si este hombre gana ese dinero y me está diciendo que me va a enseñar, voy a hacer lo que él me dice.
Voy a quedar la boca callada, voy a tomar notas y voy a aprender. Y eso fue lo que hice. Y le digo a la gente que por 4 años, casi 5 años, me quedé callado y no me paré nunca. Pero sí hice algo muy importante. Tomaba notas y en mi tiempo iba y practicaba. Con mi gente iba a hacer reuniones, presentaciones y platicaba con muchas personas. Y llegó un día que me dijeron, te toca. Y pues me paré yo. Igual como le tocó hoy al señor Roberto. ¿Dónde está Roberto? ¿Verdad que hizo buen trabajo Roberto? Dele un fuerte aplauso a Roberto, por favor. Empezó un poquito como que nervioso, pero luego ya se le soltó. Se le salió lo ranchero al último, ¿verdad? Y la verdad es esa, que uno pues necesita la oportunidad. Ahora, nosotros aquí en Gano Life estamos precisamente preparándonos para hacer exactamente eso. ¿Qué quiere decir con eso? Este centro que ven aquí es un centro de entrenamiento. Pronto tumbaremos esa pared, el día miércoles vienen ya a tumbarla, y la mitad de aquella que está ahí parada. Este lugar que ven aquí enfrente lo van a convertir en una tarima en esta pared de acá, y todos se sentarán de allá mirando para acá. Los cuartos de conferencia los vamos a nombrar. Ese es el cuarto de conferencia 1, cuarto de conferencia 2. Tenemos 8 cuartos de conferencias todo alrededor. Van a cambiar la configuración de este local, pero lo más importante es esto. Va a empezar a ser este lugar un lugar de entrenamiento. Vamos a empezar a enseñar a la gente cómo es que se hace al multinivel. Ustedes que recién comienzan necesitan aprender cómo es que se hace esto. Oye, qué bonito que tú ganes $1,000,000 al año, pero ¿cómo lo hiciste? Ay, luego te explico, pero ponte a trabajar. Ok, ¿qué hago? ¿Sí me entienden? Hasta cuando uno va a un trabajo chafa, de repente le dan 2 días de orientación, ¿verdad? Por si acaso te vas a quemar o vas a electrocutarte, te dicen que no tocar, por lo menos por 2 días. Muchas veces hay gente que entra a esta industria y ni siquiera los pelan. Los metieron en el negocio, gracias por meterte en mi negocio, ponte a trabajar y te veo, bye. Gracias por meterte en mi negocio, ponte a trabajar y te veo, bye. Y la pobre gente la deja a uno toda herida, no saben qué hacer. Esa es parte de nuestro problema. En esta industria, mucha gente ha quedado así. Y luego pasan años y la gente dice, ah, no, eso de multinivel no funciona. No. Mi cuñada tiene una prima que su suegra me dijo que la amiga de ella se metió en una compañía y le fue bien mal en esas cosas. No te metas tú, no te va a funcionar. ¿Han escuchado eso ustedes? O sea, la gente habla con autoridad sobre experiencias de un conocido, de un conocido, de un conocido. Pero a la vez también tienen razón, porque esa persona que conocen sigue jodida y quebrada. Porque que la metió gana millones, pero ¿esa persona qué? ¿Sí me explico? Entonces es el deber nuestro de educar a la gente, de enseñarle a cada uno cómo es que se hace este negocio, cómo tiene que hablar, qué tiene que decir, cómo tiene que vestir, muchísimas cosas para que la gente lo tome en serio. Estamos hablando de brincar a un nivel nuevo y diferente. Y para esto, que es lo más importante, damas y caballeros, no se requiere estudio. No ocupas que hayas graduado de una universidad o nada de eso, ni high school. Es más, no se requiere que ni hables inglés. ¿A cuánto se le gusta esa idea? Ahí voy una más. No se requiere que ni tengas papeles. Así como lo escuchan. Sí, porque con nosotros tú puedes tener un team number y con eso puedes poder trabajar. Ahora, lo único que se requiere es que tengas un corazón dispuesto, que tú seas enseñable, entrenable y que estés dispuesto a hacer lo que se te enseña para que tú de veras agarres la onda en este negocio. So, nuestro centro que tenemos aquí va a ser un centro de entrenamiento donde habrá diferentes temas, incluyendo temas como cómo tener tu mente, cómo trabajar con tu mente, cómo ayudarte a ti mismo, porque tu herramienta es lo que ves en el espejo, de tu cabeza a tu pie. Esa es tu herramienta. ¿Cómo trabajar en este lugar de oficina que llamamos oficina? O sea, ¿cómo comportarte? Yo tengo amigos míos que nunca han salido del almacén, o sea, el warehouse. Y tienen cierto idioma en el almacén, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y especialmente son chilangos. ¿Verdad? Y empieza con el, ¡eh, güey! Tengo amigos que todos le dicen el güey. O sea, y la verdad es que en mi país no hay güeyes. Pero todo el mundo es güey. Pero dicen, no es güey con W, es güey con B. O no, algo así, ¿no? Pero anyway, no importa, no hay nada malo con eso. Lo que pasa es esto, el ambiente es diferente. Esto ya es una oficina, entonces la gente espera que uno sea de cierta forma. So, hay muchas cosas que se enseñan. Y la verdad es que este centro de entrenamiento va a ser diseñado para que todos ustedes puedan venir y entrenarse, pero también traigan a otros para que se entrenen. Vamos a enseñar cómo poder trabajar en diferentes casas, cómo hacer una presentación en casa, cómo calentar el agua.
Yo fui a una reunión y un día estamos todos ahí, y le digo a la muchacha que va conmigo, vamos a servirle café a la gente. ¿El agua? Y digo, ¿cómo que? Yo estoy aquí enfrente del cuarto, todo el agua. Y luego ocurrió con la señora que estaba en la casa, oiga, ¿me podemos calentar agua? Ay, déjame lavar una olla. Y se escuchaba los trastes atrás. Y yo, ay, Dios mío, ahorita viene el agua y le sirvo café todo. ¿Sí me explico? O sea, detallitos chiquitos que hacen toda la diferencia. Pero van a escuchar un poquito acerca de eso, de gente que entrena en ese tema.